Un equipo de Vademécum Veterinario estuvo en las recientes jornadas de Intermédica y allí cubrió una charla sobre un plan de vacunación apropiado para felinos según la edad y el estilo de vida del animal. ¿De qué se trató la charla que usted dio en estas jornadas de Intermédicas? Se trató de plan de vacunación de felinos, ¿sí? actualizarse y sacar mitos de que todo el veterinario lleva a cuestas con respecto al plan de vacunación. Siempre hablamos de cantidad de dosis a vacunar. Hoy pudimos poner en práctica de decir que no es así, sino es según la edad del paciente con la que recibimos en nuestro consultorio, y el paciente se arma un plan de vacunación individual, no poblacional, ¿sí? Bueno, básicamente fue eso, y por supuesto en representación de Biogénesis Vagó hablamos de la triple felina, de Feligen, que es una vacuna de Virbac que en nuestro país la representa Biogénesis Vagó, con una alta carga viral y un bajo pasaje celular, con lo cual está diciendo que es una vacuna de alta calidad porque está contrarrestando, al ser una alta carga viral, los anticuerpos maternos y producir una mejor inmunidad del paciente, como también de decir bajo pasaje celular, está indicando que es una cepa altamente inmunógena. ¿Cómo trabajamos un plan de vacunación en algún felino? Por eso, tratamos individualmente, trabajando sobre el paciente que ingresa a nuestro consultorio y lo tenemos frente a nosotros en la camilla, el cual vamos a tener que pensar en la edad que tiene ese paciente para iniciar un plan de vacunación, a su vez, qué estilo de vida tiene ese paciente, ¿sí? No va a ser lo mismo un indoor, un gato que vive adentro, que un gato que hace vida de exterior. Y no va a ser lo mismo en un cachorro que en un paciente adulto. ¿Qué tipo de experiencia tiene usted con respecto a estas situaciones? Bueno, por eso, tengo alta experiencia en cuanto a los pacientes, siempre en desarrollar un plan de vacunación individual, no poblacional, ¿sí? Todo lo que tenemos, guías establecidas por grupos de veterinarios expertos, siempre son guías, son directrices, son consensos, pero eso no quiere decir que está escrito sobre piedra, decimos, ¿no? Que siempre tiene que ser modulado según el paciente. Y a su vez, de parte de los veterinarios, sabemos muy bien que muchos veterinarios vacunan de forma automática y protocolizando y decir para toda la población, y no es así. Eso tenemos que desterrarlo de nuestra práctica y sí trabajar sobre el paciente individual. Usted habló de diferentes tipos de vacunas. Sí. ¿Nos puede especificar? Sí. Hay vacunas principales que son las que sí o sí el felino tiene que recibir para no enfermarse. Y hay vacunas que son no principales, que van a depender de qué circunstancias vive ese paciente y qué ubicación geográfica, porque no en todos los países tenemos las mismas enfermedades. Habló también de vacunas contra la rabia. Sí, por supuesto. Eso es fundamental. La rabia es una zoonosis que se transmite al humano también, ¿sí? Nosotros nos contagiamos de los animales, así como nuestros perros y nuestros gatos también. ¿Cuál es el tema? La gente no está concientizada de la vacunación obligatoria de rabia. ¿Por qué? Porque no es una noticia, no es un asesinato, no es una muerte, no es un accidente que salen los diarios, que salen las noticias. Y generalmente hay muchos focos que pueden haber en el país, e inclusive han fallecido personas por esta causa y no se han dado a conocer. Entonces hay que hacer una concientización de la gente para que lleve a sus gatos y a sus perros a vacunar contra rabia. ¿Recomendaciones para los veterinarios? ¿Recomendaciones para los veterinarios que, bueno, traten de fijarse bien en cuanto a la vacuna que van a implementar para su plan de vacunación? En este caso les ofrecemos Feligen, que como dijimos tiene una alta carga viral, un alto título viral, como una también bajo pasaje celular, con lo cual le da una alta calidad a la vacuna. Y formular siempre su plan de vacunación individualmente. ¿Algo más para agregar? Sí, en primer lugar, feliz Día del Veterinario para todos mis colegas. Y
que sigan presentándose en estas reuniones de intercambio, que nosotros intercambiamos y actualizamos todas las enfermedades y toda la información para seguir trabajando por nuestra salud animal. De esta manera le ponemos punto final al programa de hoy, no sin antes recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes, donde ya superamos los 22.000 seguidores. Y como siempre les decimos, cuiden a sus animales. Vean Vademécum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.